la campaña del 96 fue sumamente álgida, había mucha agitación, y el gobernante estaba muy molesto porque se habían denunciado muchos incidentes de corrupción. Hubo conferencias de prensa en que el gobernante, Pedro Rosselló, estaba tan irascible que le preguntábamos sobre alguna situación y él increpaba al periodista, y a mí particularmente me llegó a increpar cuando yo le pregunté sobre un incidente en particular. Yo le reiteraba si había, si había investigado, él me decía, y tú radicaste, como si yo fuese la gobernante, radicando el Departamento de Justicia. Yo le insistía en mi pregunta, él insistía en la suya, yo le preguntaba lo mismo, él insistía, y así se dio hasta que finalmente yo dije, yo le pregunté primero. Y él tuvo que acceder a contestar mi pregunta de que sencillamente su respuesta fue que no había investigado. Pero eso provocó tal reacción, porque estábamos tan cerca de las elecciones, que los fanáticos se exacerban y hasta hubo amenazas a la vida. Yo le tuve que decir a mi esposo que llevara a mi hijo, que era pequeñito, al cuido para evitar que hubiese algún problema con el niño en el carro y conmigo. Pero esas cosas pasan todos los años electorales y le pasan a todos los periodistas. Yo por lo menos no doy la voz de lo que había ocurrido y quedó ahí un incidente para mí, para los efectos míos y tíos.